Hello, my students. Today vamos a aprender una nueva letra. ¿Cuál será esa letra? Muy bien, la letra P. La P de papá, la P de pato, la P de pocillo, la P de perro. Muchas palabras inician por la letra P. Esta letra tiene un sonido muy especial, que es p, p, como si fueran muchas burbujitas explotando. P, 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 p. Ahí donde estás, vas a hacer el sonido de la letra P. P. De nuevo. P. Muy bien. La letra P, al igual que otras letras como la M y la S que ya hemos visto, también decidió hacerse amiga de las vocales para formar unas sílabas. Vamos a ver una historia que les tiene preparada un amigo muy especial sobre cómo la letra P se hizo amiga de las vocales para formar las sílabas. ¡Hola, mis amiguitos del grado kinder! Mi nombre es el monosílabo y les voy a contar una maravillosa historia de la letra P. Un día, la letra P empacó 5 regalitos para llevárselos a sus amiguitas las vocales. Inició en la casa de la vocal A y le entregó una paleta. La vocal A, muy feliz, le dio las gracias con un fuerte abrazo. Y al estar tan junticas, se dieron cuenta de que formaban una sílaba. La sílaba PA, de paleta. Entonces, la P con la A suena PA. La letra P siguió su camino y fue a la casa de la vocal E y le entregó una pelota. La vocal E, muy contenta, le dio las gracias con un fuerte abrazo y al estar tan junticas se dieron cuenta de que formaban la sílaba P de pelota. Entonces la P con la E suena P. La letra P siguió su camino y fue a la casa de la vocal I y le entregó un ping-pong. La vocal I, muy contenta, le dio las gracias con un fuerte abrazo. Y de esta manera se dieron cuenta de que formaban una sílaba. La sílaba pi, de ping-pong. Entonces, la P con la I suena pi. La letra P siguió su camino. Cuando la letra P llegó a la casa de la vocal O, le entregó un lindo pocillo. La vocal O, muy contenta, le dio un fuerte abrazo. Y al estar tan juntitas, se dieron cuenta de que formaban la sílaba PO, de pocillo. De esta manera, la P con la O suena PO. Le faltaba solo un regalito a la letra P. Entonces, fue a la casa de la vocal U y le entregó un lindo pulpo. La vocal U, muy contenta, le dio las gracias con un fuerte abrazo. Y al estar tan juntitas, se dieron cuenta de que formaban la sílaba PU, de pulpo. Entonces, la P con la U suena PU. Muy contenta la letra P y cansada de tantos regalos que había entregado, se fue a su casa a descansar. Y colorín colorado,
Este cuento se ha terminado. Bye bye.